Hello guys, how are you? Hello, 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 hello. hello. Hello, good evening. Good Good evening. evening, guys. How are you? I'm very good, and you? Amazing, thank you for asking. That's a good thing. Con todas las energías, right? Yes. All right, good. So now let me go here. Okay, so we can start. Okay. Here we go. All right. So here we have. So today we are on number three. So, como ven, el tiempo va súper rápido, you see. Ya estamos en la sesión número tres, ya la mitad de la semana, right? So here we go. Let me share with you, okay, no olvidemos los requisitos, los requerimientos para permanecer acá, guys. Siempre camarita encendida, please, y le ponemos el nombre completo ahí a nuestro Zoom, all right? And then we have the class agenda for today. In this case, we're going to be talking about how to use how much and how many, okay? And then examples and also practice. So now let me check your attendance. So here we go. All right, so we have here Christian Mateo Cruz. Present. Okay, Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Ah, hoy es miércoles, right? Jason Ariel Martínez. Present. Judith Ivette León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. No, Kevin. Liz Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Luis Manrique Vázquez, María Emma Gálvez, Nelson Isidoro Escobar, Óscar Ignacio Cornejo, Paola Beatriz Ramírez, Present. Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés. Present. Y René Eliseo Cortés. All right. Okay, so here we go. Okay, guys, so now here we go with the activity, right? So I like and I don't like. Las cosas que nos gustan o no nos gustan para poder adivinar si es verdadero o si es falso, right? So now, do I have a volunteer to start? ¿Alguien que no haya participado ayer? Ajá. A volunteer to share. Ajá, Leonardo. Do you have yours? Yeah, no. Okay. Una cosa que le guste o que no le guste para que adivinemos si eso es verdadero o falso. Yes. Yeah. Okay, good. So now, can you send your sentence in the chat? ¿Puede enviar su oración? All right, we have I like listen to music for the night. In the night or at night? En la noche? Yes. Is it like that? Me gusta escuchar música en la noche? Yes. Yes, I like. Ah, okay. So I like listening to music at night. Okay. Okay. So now, guys, if you think it's true, let's go in the chat, okay? Let's go. True or false? Si ustedes creen que es verdadero o falso. So let's go in the chat.
Let's go, let's go. I like listening to music at night. Okay. All right. We have five. Okay, true, 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 true. Okay, so now let's check. So, Leonardo, do you like listening to music at night? Yes, is it I true? Like. Okay, good. All right, thank you for sharing. And now you choose. Usted elige. ¿Quién continúa? Christian Cruz. All right, so Christian, can you share your sentence? Ahorita lo escribimos. So we can guess. Okay, I like to visit the forest. Okay, so do you think it's true or false, guys? Let's go in the chat. Let's go, true or false. La primera impresión. Okay. I like to visit the forest. Solo visitarlo, no quedarse ahí, right? No, no, peligroso. Okay, so true, true, only one false. Okay. All right, so is it true or false? True. True, all right, good. Okay, thank you for sharing, Christian. And now pick the next one. Okay, vamos a ver. Jason. Jason, all right. Oh, pero está de oyente. Ah, yes. Entonces sería Reina. Okay, let's go, Reina. Gracias, Cristian. Okay, I like the beach at night. Okay, I like to go to the beach at night. Me gusta ir a la playa de noche, like that. Okay, I like to go to the beach at night. True or false? Let's go in the chat. True or false? Okay, so we have true, 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 and only one false. All right, so is it true or false, Reina? True. True, okay, good, no le da miedo. Ay, es lindo en la playa de noche. Okay, good. Sí. All right, guys, so thank you for sharing, and now we have the last one. Así que elija el último, Reina, que nos va a compartir su true or false. Vamos a ver, Fátima, no está Fátima con nosotros, es que estoy también que le quería preguntar a Cristian por Fátima,
He estado pensando en ella. Ay, perdón, dice. No, ella no lo pudo continuar. Se nos quedó. Sí. Se nos quedó tal vez en el otro. Se incorpora con nosotros. Ahí me la saluda. Ok, yo le digo gracias. Right. Dennis. Ok, Dennis. Where are you, Dennis? Ok. No veía a Dennis. All right, so Dennis. I like to travel to work. Viajar al trabajo. Ok. So now, let's go in the chat. True or false? I like to travel to work. Okay. All right. Bueno, a menos que no haya tráfico, podría ser true. It depends, right? Depende donde viva. Okay, so true. A mí les por eso... recomiendo el tráfico del Boulevard del Ejército. Oh, es hermoso. No. Es caóticamente hermoso todos los días, mañana y tarde. Y a toda hora. Y a toda hora. Okay, true, false. All right. Mixed opinions, right? Hay opiniones de todas. So, Dennis, is it true or false? It's true. True. Pero no. Pero no acá, o sea, cuando salimos del país. Ah, ok. En ese caso, le gusta viajar al extranjero por trabajo. Ok, all right, good. Y depende mucho de donde viva, right, en el caso del día a día. Si le toca pasar por los bulevares, creo que a nadie le va a gustar. So, ok, so thank you guys for sharing. And now, here we go. Let me share with you my screen so we can continue with the next topic. Okay, so now we have here the countable or the count and non-count nouns. So now, what do you think is this? ¿Qué es count and non-count noun in Spanish? Contables y no contables. Ajá. Contables y no contables, ¿qué? Nouns. ¿Qué significa noun? Nombres. ¿Un nombre? What else? ¿Un noun? Nombres. Sustantivos. Nombres. What else, sorry? Sustantivos. Okay, sustantivos. Ajá, what else? ¿Qué más puede ser un nombre? Un noun. ¿Qué más puede ser un noun, guys? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Somebody. ¿Verbos? No. No. Los verbos son acciones, right? Entonces no pueden ser nouns. Es como aquella canción que dice Jesús es verbo, no sustantivo, right? So like that. So, action, un action es un verb, ajá, y un noun, un nombre, un sustantivo, ¿qué sería? Por ejemplo, si yo les digo cell phone, ¿qué es cell phone? Un teléfono celular. ¿Ajá? ¿Y qué es eso? Ajá, ¿es una? ¿Es una qué? Cosa. Es una cosa, right? Es como característica. Esos son adjetivos para describir. Si hablamos o pensamos en una característica, es porque vamos a describir algo. Esos son adjectives. Ajá. So, por eso les hago la pregunta. Es importante que nosotros tengamos claridad de exactamente qué es un noun, para que sepamos de dónde viene, right? En este caso, si decimos un noun, estamos hablando de un nombre, de una cosa, de un sustantivo, right? So, in this case, we have here examples. So, we have, for example, this one, let me see. Okay, so now, an example of a noun, un nombre, we have here. El primero, it can be, give me a sec. Okay, un ejemplo de esos nouns puede ser friend. Friend.
In Spanish, friend? Amigo. Un amigo. Un ejemplo puede ser museum. What is the meaning? Museo. Museo, right? A rock? Rocks. Rock. Una? Roca o piedra. Una piedra, una roca. Office? Una oficina. Ah, una oficina, right? So, like that. Entonces, estos nouns que tenemos acá, ¿qué sucede? Nosotros podemos tener dos tipos de nouns. Uno de esos es los contable nouns. ¿Qué significa eso? Un nombre. Un nombre contable, right? O sea, que se puede contar. En este caso, dice, cuando nosotros tenemos contable nouns, esto significa que son cosas o son nombres que los podemos tener en singular y en plural. Plural. Entonces, es muy importante para identificar los contables. Por ejemplo, en este caso, tenemos friend. ¿Qué sería friend? Amigo. Amigo. Entonces, ¿amigo es singular o plural? Singular. Amigo es singular. Porque solo es uno. Uno, right? Ajá. Si yo digo museo, ¿es? Uno, singular. Singular. Si digo rock. Singular. Singular. Si digo office. Singular. Singular, only one. What happens si yo quiero hacerlo en plural? Amigo. ¿Qué hago? Add. We add the S. Right? Ajá. Agregamos la S. Hay toda una regla para poder hacer esto, right? Pero para la, dice la regla general. Nosotros para hacer los plurales simplemente agregamos una S. Para la mayoría de nouns. Para la mayoría, no para todos, right? Entonces, por ejemplo, amigo en plural. Friends. Ajá. Terminamos con S. Si digo museum in singular, en plural. Museums. Ajá, museums. Museums. Tengo que hacer el sonido de la S at the end. Uh-huh. And then we have rock in the singular and in the plural. Rocks. Ajá. Rocks. Tengo que hacer el S al final. And then office, one, if I have two or more. Offices. Ajá. So, esto significa que, como les decía, la regla general dice, agregamos S al final de la palabra, del noun. Estos son los contables, los que yo puedo tener en singular, plural. ¿Cuál sería otro ejemplo de estos nouns? Así como amigo, museo, roca, piedra, oficina, what else? Car. A car. What else? A house. Ajá. What else? Store. Ajá. The store. Ajá. Store. Dijimos car. Dijimos house. What else? Dog. A dog. Ajá. Coffee. A what? Sorry. Tree. Sorry, no le escuché bien. Can you repeat? Tree, árbol. Ah, tree. Okay. All right, so now, ¿qué significa? Beer. Bear? Beard. No, beard. Beers? Pájaro. Pájaro. Bird. Bird. Okay. Bird. Cat, ¿qué voy a hacer? Cat? Cat, meow, meow. Okay. So now, in this case, si lo quiero hacer en plural, if I have store, en plural sería stores. Cars. Sorry, me veo como fantasma, pero se fue la luz, ¿ok? Now, house. House. Car. Dog. Dogs. Tree. Trees. Trees. Oh. Trees. Bird. Bears.
Birds. Ajá, y tengo que hacer el satiento. Ajá. Cat in the plural. Cats. Ajá. So, like this. Todo lo que yo pueda hacer, lo puedo tener en singular y en plural. ¿Qué es? Es un noun. Countable. Es un countable noun. Ajá. Es un nombre contable. Lo que puedo tener en singular y en plural. Yes. ¿Alguna pregunta sobre esto hasta ahorita? Questions. Todo claro. Okay. Let me send you this here so you can have it in the chat. Okay. So now, in the next one. Okay. So here we go. So now, ¿qué sucede con las excepciones a la regla? Como les decía, hay un montón de reglas, right? Para poderlas hacer en plural, pero es importante también identificar las que son excepciones, o the exceptions. ¿Por qué? Porque estas no aplican a la regla que nosotros ya conocemos. En este caso, esas exceptions suelen llamarse los irregular nouns, los irregulares. Eso significa que no solamente le voy a agregar la S para hacerlo en plural, sino que probablemente se escriben de manera diferente. En este caso tenemos un ejemplo, es child. ¿Qué significa child? Niño. Niño o niña, right? Si yo quiero decir niños o niñas, yo voy a decir children. Children. Ajá. Children. Children. Entonces se escribe diferente. Children, ¿le agrego una S? No. No. No, right. Solamente digo children. Si decimos children's, es un error gramatical, all right? Y a pesar que es plural, pero como es un irregular, es una excepción, no lleváis, all right? So now, another example is city. Si digo una ciudad, es city. Pero si quiero decir el plural, ciudades, cities. Digo cities. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió acá, guys? ¿Qué sucedió? Ajá. Según lo que ven. Es la regla. Es la regla. ¿Qué dice la regla? Si terminan en Y, ¿qué sucede? Se agrega y S. ¿Y qué le pasa a la Y? Desaparece. Ajá, se va derrumba. Se transforma, right? La Y se transforma porque se va a ir derrumba. So, la Y se transforma en la I. Entonces, uy, se me fue para el otro lado. Se transforma en la I. Entonces, al final yo solo agrego la ES. La transformo y luego agrego ES. Entonces, de decir Daisy, digo Daisies. Ajá, y no son que hay varias daisies, right? El nombre, sino que son margaritas. So, daisy. All right. So, now. In the case of city, como les decía, ciudad, ciudades. Niño o niña, niños o niñas. Children. ¿Qué otro irregular puede haber? Por ejemplo, si yo digo fish, ¿cuál es el plural de fish? Fish. Levantan la mano virtual. La mano virtual, los que dicen que es fishes. Es fish. Levantemos la mano virtual, los que creen que es fishes. Okay, ninguno. Ah, only one. All right, so now, what happens with fish? ¿Qué le pasó a fish? Fish es un irregular. En el caso de fish, ¿qué sucede? ¿Alguien que sepa? ¿Cuál? Se queda igual. No, se queda igual. Ah, ¿qué le pasa a fish? No tiene ningún cambio porque es un irregular. ¿Cómo voy a saber que fish no se cambia de ninguna manera? Memorizing, right? So, tengo que aprendérmelo de memoria. Si digo ratón en singular, ¿cómo se dice ratón?
Mouse. Mouse. ¿Saben cómo se dice ratones? Miss. ¿Cómo se decía? Ajá. Lo escribimos así, pero se pronuncia mice. Ajá. Mickey Mouse. So good. Mickey Mouse, solo uno. Mickey, solo es uno, right? Pero si Mickey lleva a todos los hermanos, entonces ya tenemos mice. Ajá. ¿Cómo lo sabemos, guys? Memorizing, ¿ok? Luego, si tenemos, por ejemplo, hoja, leaf. Leaf, para decir hojas. Leaf. ¿Mm? Leaf, solo agregamos la S. ¿Solo la S? Like this. Leaf. Leaves. ¿Mm? Hojas. Hojas, are you sure? ¿Alguien sabe si es así o no es así? Ajá, leaf. Ay, se quedaron sin. No. Leaves. Ajá, ¿cómo se dice? Leaves. Sí. Leaves. Leaves. En singular es leaf. Solo una, right? Y en plural? Leaves. Ajá, entonces siempre tenemos nosotros que lo ideal es que usted se memorice todos los irregulares, que no son muchos, son pocos, para que después usted sepa que los demás solamente usted va a aplicar la regla, right? Y así ya estamos seguros que sí sabemos cuáles son, ¿ok? So now, ok, estos son los, siempre con los contables, solo que irregulares. So questions, dudas ahorita. No sé, mi si hay aplica man y woman. Ajá, exactly. So, for example, man. Man es hombre. Solo uno. Ajá, un hombre. Si quiero decir hombres, digo man. Man. Ajá, digo man. Ajá, ahí es al revés. En la pronunciación, la primera es men. Y la segunda es man. Ajá, entonces, al revés. ¿Por qué no lo hicieron tal cual como se lee, right? Pero, ajá, el primero es men y el segundo es man. ¿Y qué pasa con mujeres? ¿Mujer? Woman. Woman. ¿Y mujeres? Women. Ajá, women. Ajá, woman, singular. Women, plural. Woman, women, en plural. So it's different, right? Okay, so now here we go. Now let me go here. Okay. Okay, esto es para los, estábamos hablando de los que se pueden contar, right? So now, aquí tenemos las reglas. En este caso, guys, ¿qué sucede? Para las reglas yo tengo que verificar cuándo van a aplicar. La general, por ejemplo, la que estábamos hablando, dice que simplemente vamos a agregar una S al final. En el caso de carro, decimos cars, bag, para pasar la plural, bags, para decir table, one table, luego tables. Decimos tables. Entonces, ¿cómo las hacemos? Simplemente agregando la S, right? Eso es la regla general. Luego tenemos que ver las excepciones. ¿Qué sucede cuando mi nombre termina en S, X, Z, CH, SH y SS? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar ES. En el caso de bus, en plural, buses. En el caso de bench, benches. Ajá, benches. En el caso de box, boxes. Ajá, si se fijan, todos aplican según la terminación.
Pero como hablamos, siempre hay excepciones. En este caso tenemos este que dice fez, feces, gas, gases. Ajá. Entonces siempre hay exceptions, right? So now, in this case of the nouns ending in F or F-E, los que terminen en F o en P, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a cambiar la terminación por V-E-S? V-E-S. Ajá, por ves. Por ejemplo, calf. Calves. Calves. Ajá. Shelf. Shelves. Shelves. Ajá. Repisa, repisas. Wolf. Wolves. Lobo. Wolves. Lobos. Ajá. Pero también hay excepciones, right? So in this case, chef termina en F, pero no la cambio, solo le agrego S. La S. Ajá. Luego tengo, por ejemplo, belief. ¿Creencia? Beliefs. Solo le agrego la S. Esas son excepciones a esa regla. Esto se lo voy a enviar en la presentación, so don't worry, ok, ahí para que lo puedan leer con más tiempo. Luego tenemos la regla que dice los que terminan en what? Oh. En O. Oh. ¿Qué sucede con estos? Nosotros vamos a agregar una S. En el caso de los que terminan en una consonante, se les agrega el ES. Ok, en este caso tenemos el singular potato. Potato. Si la O, antes de la O hay una consonante, por ejemplo, la T es una consonante, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si antes de la O hay una consonante? Le agregamos la S. Ajá. Por ejemplo, en hero, si antes de la O hay una consonante, la R. Ajá. Y la S. Entonces agrego ES. Ajá, ES. Y si solo termina en la vocal, y antes hay otra vocal, ¿qué S. pasa? Solo la S. S. Por ejemplo, en el caso de video, termina vocal, vocal. Entonces, videos. Ajá. Si digo radio, only one, radio. Ajá. Radio termina en vocal, vocal. Entonces, solo agrego la S, right? Ok. Entonces, tenemos que fijarnos si termina en consonante la O o vocal, vocal. Dependiendo de eso, así le voy a agregar o S o ES. Luego tengo los que terminan en Y. ¿Qué sucede con estos? Y ya vimos unos ejemplos, right? Tenemos la, si la Y, ajá, dice la, si en la Y antes hay una consonante, ¿qué va a suceder? Le vamos a cambiar por I normal. Ajá, por una I, right? Cambiamos Y por la I y al final agrego yes. Una yes, exactly. Entonces, si tengo city, una ciudad, antes de la Y, ¿qué tengo? ¿Una consonante o una vocal? Una consonante, right? Entonces, cambio la Y y agrego es. Si candy, antes de la Y tengo una consonante, entonces cambio la Y por una I y agrego ES. ES, exactly. Si tengo G y luego Y, ¿qué hago? Se cambia y se pone ES. Ajá, exactly. Y ahora, si yo tengo un noun que termina en Y, pero hay una vocal antes, ¿qué vamos a hacer? Es. Ajá, only S.
Salud. Thank you. Sorry. All right. So, si tengo la vocal y la Y, solamente voy a agregar la S. Exactly. Si tengo aquí, por ejemplo, vocal Y, hago es solo la S, right? Si digo toy en singular, juguete, para decir toys, juguetes, agrego la toys. S, right? Good. And now, if I have vowel and Y, tengo la E y luego la Y, donkey, es burro, para decir burros, solamente donkeys. Agrego la es S, right? Okay, good. So now, igual, recordemos que hay las exceptions, right? En este caso, en las de las que terminan en O, ¿cuáles son las excepciones? Estas excepciones son piano, terminan en consonante y luego una O, pero no se le agrega ES, sino que simplemente se le agrega una S, S. Right? Ajá. Piano, un piano, para decir dos pianos, pianos. Si digo photo, fotos, photos. Fotos, right? Halo, halos. Halos. ¿Saben qué significa halo? No. No, halo, la cosita de los angelitos, sí. So, Oriola. Aurora. Algunos dicen que es el aura, right? Que se ve la energía. Beyoncé como... se tiene una canción. Ah, yeah. It's halo, true. Halo. Ah, ya se la saben, you see? So like that. Entonces, eso de las energías y no sé qué, así como en Dragon Ball, right? Que se ve la energía, so like that. El ki, algo así el como chakra. El ki, right? So that's the halo. El chakra. Okay, so like that. So now, questions about this? ¿Alguna duda? Solamente que hay que aprenderlos, right? Eso sería lo principal. ¿Pero alguna duda, guys? ¿Sobre hacer los plurales, los nouns plurales? Si se fijan, tiene mucha relación como cuando hacemos plurales otro tipo de, ya sea verbos y así, las reglas son bastante similares, entonces nos sirven. Okay, so now, let's go to the next one. Okay. Ahora, ¿qué sucede con los nombres que no podemos contar? ¿Esos cómo se llaman? Se llaman los non-count nouns. Lo podemos encontrar de dos maneras. Non-count noun o uncountable nouns. ¿Está bien escrito de ambas maneras? Son sinónimos, right? So we say, non-count noun, un nombre que no puedo contar, uncountable noun, un nombre que no se puede contar. So like that. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, no tienen una forma en que estos que no se pueden contar, los uncountable, no tienen una forma en el plural. Ajá, ¿qué significa esto? Que lo más seguro es que lo encontremos en que están en categorías. Esto, por ejemplo, puede ser la palabra weather. ¿Qué significa weather? Clima. Weather. Clima. Entonces, en el caso de clima, si nosotros lo pensamos, ¿existe una manera en plural para decir clima? ¿Podemos decir climas? Probably not, right? Ajá. Entonces, vamos a verlos ahorita. Ok, son los non-count nouns. En el caso de los uncountable nouns, los podemos tener en grupos. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que identificarlos. Puede ser, una manera de identificarlos es cosas que son abstractas. Entonces, abstractions. Por ejemplo, si yo hablo de información, ¿puedo decir informaciones? A veces en español decimos cosas así, aunque no están, aunque no son según la regla, right? Tenemos pero... varias informaciones que darles. Ajá, so you see. Entonces, informaciones, ajá, luego independencias, ajá, so like that. Cosas que son abstractas, right?
Como les digo, a veces sí lo decimos en español, pero hay que buscar si realmente en la gramática está bien, right? So now. Luego tenemos valentía, por ejemplo, valentías. Ajá, entonces son cosas abstractas. Entonces significa que son cosas que no se pueden contar. Luego tenemos otra categoría que es actividades. En el caso de activities, puede ser running. ¿Qué significa? Running. Bailar. Corriendo. Ajá, corriendo. So, ¿puedo decir corriendo? Probably not, right? Entonces, si decimos, por ejemplo, music. Música. ¿Podemos decir músicas? Las músicas. Me gustan varias ya músicas. Ya he escuchado a alguien decir. Ah, yeah. So that's why. Por eso les decía, de repente en español lo decimos, pero no está bien según gramática, right? Entonces, músicas, ajá. O decir trabajar, ajá. Entonces, ese tipo de actividades no las podemos hacer en plural. Entonces, otra categoría es food, que sería alimentos, comida, right? Por ejemplo, tenemos pavo, tenemos lasaña, tenemos butter, ajá. Entonces, aquí, si decimos, por ejemplo, lasaña, ¿podemos contar lasañas? ¿Podemos decir lasañas? Porciones. Las porciones, ajá, de las lasañas. Porciones o decir que ha usted cocinado una lasaña de tal tamaño o algo así, right? Pero así como decir lasañas en general, no se puede contar, right? Igual si digo mantequilla, mantequillas, ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer para contar mantequilla? Gramos. Gramos, cucharadas, ajá, bolsas, libras, so like that. Entonces, así tal cual no se puede contar. Por eso decimos que son uncountable. Luego otra es lo que tenga que ver con gases, right? Por ejemplo, vapor, los vapores, right? Luego, oxygen, oxígeno, los oxígenos, ajá, smoke, el humo, los humos. Ajá, so, de repente lo usamos, right? Pero, ajá, we have to check. Cuando alguien fuma, me echaste los humos. Ok, so like that, right? Luego tenemos también grupos de cosas similares. Por ejemplo, furniture. ¿Qué significa furniture? ¿Alguien sabe? Furniture. Pero no hay fortuna. No, eso es fortune. Furniture se parece, ¿verdad? Cosa de... Se me ha ido la palabra. Furniture. Si hablamos de mesas, sillas, ajá, sillones. Correcto. ¿Qué es eso? Como mueblería, muebles. Ajá, algo así como cosas de muebles, ajá, right? Luego, equipment, el equipamiento. Equipamiento. Luego, luggage. El equipaje. El equipaje. Ajá. Tengo dos equipajes en mi casa, right? So, like that. Entonces, son cosas que así tal cual no las podemos contar. Luego tenemos los liquids, los líquidos. Milk, leche. Tengo dos leches, right? Pero leche es como. Entonces, tenemos que ver la manera de hacerla contable. Así tal cual leche, no se puede contar. Si decimos que la queremos contar, ¿cómo la podemos hacer? Litros de leche. Litros de leche, ¿qué más? Litro, galones. Vasos, galones. Vasos, galones, vasos, cajas. Ajá. Cajas. So, botellas. Botellas, latas. Ajá. So, it depends, right? Tenemos que buscar ese algo que nos haga que la podamos contar. Igual gasolina. Gasolinas, ajá. Luego water, aguas, ajá. Entonces aguas son negras. Aguas negras. All right, good. So now, in this case, tenemos natural event. Los eventos naturales, por naturales. Ejemplo, sunlight, la luz del sol, las luces del sol, right? Luego, lightning, los, ¿cómo se llama eso? Lightning, la luz rayos. Que sale en el cielo, ajá, rayos. Luego, hail.
que es también de lo de las luces del cielo. And then we have the materials. All right, materiales. Por ejemplo, cemento, cementos. Ajá. Siempre tenemos que buscar ese algo que nos haga que lo podamos contar, right? Luego, cotton, algodón, algodones, pero así algodones. Algodones, ¿qué, right? Ajá, azúcar también aplica. Luego, leather, cuero. Ajá. Podemos decir cueros, pero hay que ser más específicos, right? Entonces, en este caso, también tenemos las partículas o granos. Right. En este caso, hablamos no de los de la cara, right? Sino que de los que pueden ser para comer. So, for example, en el caso de partículas, dirt, suciedad. Suciedades. Ajá. So, luego tenemos salt, la sal. Ajá. ¿Cómo contamos la sal? Uh-huh. Es por libra. Por libra, entonces, kilo. Like that. Luego, corn, maíz. Libra. Ajá, también libras. Arroba. Kilos. Quintales. Sacos. Las mazorcas de maíz, ajá, so like that, right? Entonces, todas estas cosas son las que no podemos contar. Una de las que hizo falta acá también es money, dinero. Si lo quiero hacer plural, ¿cómo voy a decir? ¿Dineros? Money. ¿Dineros? Ajá, entonces tengo que decir, para poderlo hacer plural, dinero. ¿Cómo voy a decir? ¿Dineros? Claro, hablar de los dólares, right? Las denominaciones, los billetes. Ajá. So, like that. Billetes o monedas. Ajá. Entonces, básicamente, platas. Cuando usted, ajá. Entonces, cuando usted piensa en un non-count noun, un nombre que no se puede contar, piénselo así, ¿ok? Diga usted leche, leches, pero... ¿Leches qué? Tengo que hacerlo contable, right? Entonces, para que usted se recuerde si es contable o si es no contable. Si yo digo mantequilla, ¿y usted mantequilla? ¿Puedo decir mantequillas? No, right? Sino que tengo que tener algo, cucharadas, gramos, etc. Entonces, de esa manera es más fácil para que usted pueda hacer ese proceso, right? Donde diga, ok, no contable, contable. So, según lo que vimos acá, si decimos los que podemos contar, ¿cuáles serían? Por ejemplo, si digo botella, ¿es contable o no contable? Contable. Porque lo puedo tener en singular y en plural. Entonces digo botella, botellas. Bottle, bottles. Ajá, lo hago singular, plural. Otra cosa que puedo contar, celular, cell phone, en plural. Cell phones. Cell phones. Celular, celulares, right? Entonces digo, es un contable. Si yo digo, por ejemplo, leche, ajá, milk, leche, no, no contable. No, right? Leches es como, ok, pero leches qué, right? Entonces digo, no contable. Si digo salt, sal, no contable. No, no contable. ¿Puedo contarlo o no? Salt. Solo pesarlo. Ajá, puedo hablar de libras, de esto y del otro, de gramos, right? De kilo. De cuchara, de todo eso. So, nah. Básicamente eso es lo que usted va a hacer para identificar si es contable o no contable. Luego, ¿cómo podemos hacer un no contable que sea contable? Tal cual como estábamos hablando. Y por lo mismo hay una fórmula so we can create the non-count noun contable. En este caso sería, ¿qué debo tener primero? El count noun, un nombre que sí se pueda contar, luego la palabra of, y al final el nombre no contable. For example, we have here, box, caja. ¿Puedo, el caja es contable o no contable? Contable. Contable, right? Contable. Pues caja, sí. Cajas. Ajá, entonces es contable. En este caso tengo como tal cual, como dice aquí, si se fijan, uno que es
contable, un nombre contable, y luego le agrego el off. Off. Ajá. Le agrego el off y al final agrego el no contable. No contable. El uncountable noun. Entonces en este caso es corn. Oh. Maíz, right? Entonces tengo box of corn. ¿Qué significa? Caja de maíz. Ajá. So, ya lo hice contable, porque estoy hablando que es una caja de o caja de maíz, right? Luego, igual, tengo bolts of clothes. Bolts of clothes y gallons of water. ¿Ah? Gallons, galón, ¿es contable o no contable? Galón. Un galón, varios galones. Ajá, un galón, dos galones, right? So, galón es contable, luego agregó off y al final, uno que no puedo contar, como no, water, ajá, como agua, entonces milk. Gallons of water. Ajá, gallons of milk, gallons of coffee, ajá, todos los líquidos, right? No los puedo contar. So like that. Aquí podría poner milk, coffee, tea. What else? ¿Qué más hay? Gallons of... Meal. Sorry? Meal. Of what? Juice. Ah, juice. Juice. Also, honey? Miel? Yes. Honey? 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 Gasoline. Gasoline. Or gas. Okay, so like that. Entonces, cada uno de... Okay, give me one sec. Okay, en este caso, igual. Podemos también tener los... Let me check. Okay, más de alguno en el caso de los que son no contables. Por ejemplo, en este caso tenemos fabric piles. Pilas de fábrica. Pilas de fábrica. Fabric. Fabric es esto. Fabric es maquila. Ropa. Maquila. Tela. ¿De qué está hecha? Ajá, de tela. Es maquila. Okay, good. En una maquila la hicieron. Okay, good. So like that. Fabric piles, las pilas de tela, right? For example, o barriles de barriles de aceite. De aceite, oil. Luego, cubes de butter serían cubos de mantequilla. Ajá, exactly. So, también podemos tener ese tipo de cosas para contar, right? ¿Qué otra cosa podría ser? Así como esta, pilas de tela, barriles, cubos. Todo ese tipo de cosas que hacen que lo podamos contar. Okay. Bolsas of leather. Ajá. Bags, ajá. Bolsas de tal cosa, de harina, por ejemplo. So like that. So now we have here, okay. Ahora que ya sabemos cuáles son los contables y los no contables, tenemos un quantifier. Uno que nos ayuda para nosotros poder describir estas cosas que son contables y no contables. En este caso se llama how much o how many. Y eso significa qué tanto, right? A large amount. En este caso, a large amount, ¿qué significa, guys? Una gran amount, yeah. Una gran cantidad. Gran cantidad. So, in this case... Much, much lo vamos a utilizar con los uncountable nouns. Ajá, much. Y many, countable nouns. Con los countable nouns. Una manera que me ayudó a mí para que no se me olvidara fue decir many, y como hay que hacer el ejercicio de ponerle el noun, right? Yo decía, many money.
y como rima, right? Many money, yo decía money, no va con many. Entonces, money es no contable, right? Entonces, de esa manera usted se acuerda para cuál es cuál. Ajá, so, entonces dice money, no lo puedo contar, entonces es con much. Entonces, todos los que no pueda contar van con much. Ajá, y todos los que van con many, esos sí los puedo contar. Ajá. Entonces usted puede acordarse así, diga many money, este rima, entonces no van juntos, va con el much, right? Eso me ayudó a mí, espero que le ayude a ustedes, ¿ok? So now, much siempre va a ir con los que no se pueden contar. Por ejemplo, tenemos aquí, the party was so much. Y luego tengo... Fun. So much fun. ¿Qué significa eso? The party was so much fun. Ajá. Muy, muy divertida, right? Entonces, divertida, no lo puedo contar. Tengo fun. Perdón, tengo much. So now, I didn't get much. Ajá. Much sleep. Ajá. No dormí mucho. Ajá, anoche. So, anoche. Sleep, no lo puedo contar, sueño. Perdón, dormir. I didn't get much sleep. Ajá. No dormí mucho. Ajá, eso dormir. No es, es un no contable, entonces pongo much. Luego, how much, y aquí está la que les decía. Money. How much money? Ajá, how much money do you have? ¿Qué tanto dinero tienes? Entonces, money no lo puedo contar. Entonces utilizo much. Uh-huh. Todos los que no pueda contar, voy a utilizar much. Ahora, con todos los que sí puedo contar, utilizo many. Entonces digo, siempre, esto hablando de una gran cantidad, right? Entonces tengo, she has many friends. Friends, ¿qué significa? Amigos. Amigos. Puedo decir amigo, amigos. Yes, right? Entonces se puede contar. Utilizo many. Si luego tengo people. ¿Ah? Perdón. ¿Sí puedo contar? ¿Cuál es el singular de people? ¿Alguien sabe? People. People. Person. Ajá, person. ¿Solo una? Person. Esta es parte de los irregulares. Por eso les decía, hay que aprenderlos. El singular es person. Person. Y el plural es people. Ahora nos pasó como cuando empezamos a decir subir para arriba y bajar para abajo, que de tanta gente que lo dijo se aprobó, right? Entonces pasa lo mismo con person. Van a ver mucho en videos, en películas, en muchas cosas donde dice persons. Inclusive cuando lo hablan dicen persons, pero persons no está bien escrito según la gramática, sino que tiene que ser people. Probablemente en el futuro, si la mayoría lo sigue usando como persons, tal vez lo aprueben, right? Justo, pero, justo eso iba a preguntar. Ajá, pero ahorita es como eso, como el subir para arriba y bajar para abajo. Sí, todos porque decíamos, lo viste escrito en varios documentos, por decir así, persons. Ajá. Igual si ustedes ven o les gusta ver cosas en inglés, se van a fijar bastante en películas o en cosas de canciones, siempre mencionan persons, pero gramaticalmente es incorrecto. Así es que vamos a esperar tal vez en el futuro, right? Así como el bajar para abajo se aprueba, tal vez persons termine siendo parte de las reglas, right? Okay. So now, pero mientras tanto seguimos con people, okay? So now, in the case of properties, propiedades. Ajá. ¿Cuántas propiedades tienes? ¿Propiedades? Ajá. ¿Es un contable? Propiedad, propiedades. Ajá, entonces, how many, right? How many properties do you own? ¿Cuántas propiedades posees o tienes? Uh-huh. So like that. Siempre how much, uncountable, how many, con countable.
Okay, so now questions? Preguntas? No? Okay. No. Let's continue. So now we have here the same, the rules. Esta se la voy a dejar para que la puedan leer más detenidamente. Hay inclusive ejemplos por tenemos uno por acá. Déjenme ver. En el caso de what happened? All right, good. So now, in the case of how much, es cuando lo utilizo, cuando yo quiero saber sobre cantidades de alguna cosa. En este caso, como dice, así como ya lo vimos, primero utilizo el how much y luego escribo el uncountable noun. Acá tengo how much y luego el uncountable sugar. No puedo contar azúcar, so I say, how much sugar would you like? ¿Qué tanta? Sugar. ¿Qué tanta? Azúcar. ¿Azúcar? ¿Te gustaría? Would you like? ¿Qué tanta azúcar o cuánta azúcar te gustaría? How much sugar would you like? Y luego tenemos how many. Igual, cuando quiero saber cantidades. How many. Si ustedes lo piensan así, las dos significan lo mismo. Estamos preguntando cantidades. ¿Qué tanto, right? Pero, how much, solo con los uncountable. ¿Y how many, solo con los? Countable. Countable. Ajá, entonces tengo, how many. Aquí tengo otra pregunta. How many, y luego, days. ¿Cuántos días hay en January? ¿Cuántos días hay en enero? Ajá. Entonces, days es contable. Sí puedo contar. Días, right? Día, días. Entonces, utilizo how many. Y así para cada uno hay diferentes ejemplos. Ahí los pueden leer. Ok. So now, let me continue in the next one. So now we have here a conversation. So the first thing we need to do, we have, how often do you have vacations at your job? How often? ¿Qué significaba how often? ¿Qué tan? Menudo. Ajá. ¿Qué tan a menudo tienes vacaciones en tu trabajo? Y luego, when do you take them? ¿Cuándo? Las tomas. ¿Cuándo las tomas? Ajá, o ¿cuándo las tienes? Entonces, vamos a hablar sobre esta pregunta y también, let me check. Okay, here we go. Okay, y aparte de esa pregunta, también vamos a practicar el diálogo que tenemos acá, okay? So now. ¿Qué página es, Miss? Let me check, creo que es la 12. Permítanme. 14. Déjame revisar. ¿La 14 es? ¿Eh? Ah, ok. Es que permítame. Ay, si no la guardé. 16. Yes. La 14. Yes. Ok, thank you. Yes. Es que como la tengo cortada. Vale, ok. So now. Ok, so now in the conversation. Yo la voy a leer y ustedes repiten después de mí. So we can practice pronunciation. Okay, so now, here we go. Hey, Josh. Hey, Josh. Hey, Josh. Hey, Josh. I have a question for you. I have a question for you. Do you have paid vacations? Do you have paid vacations? At your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days? Do you have in your vacations? Do you have in your vacations?
20 days. 20 days. To be exact. To be exact. How many? How many? Bonuses. Do you have? Per year. Ruth. I have four. Bonuses. What about you? And how much? Do you receive? I have just two. I have two. But each bonus is for more than $600. All right, good. So now, in this case, do you have questions? ¿Alguna pregunta sobre el vocabulary? About vocabulary? ya me quedé sin señal, you see? Ajá. ¿Alguna duda sobre vocabulario? ¿Alguna palabra? Yes, no? No, cuando nos toque... Cuando le toque, sí va a tener la duda, ¿verdad? Okay. Yes. All right. So now, ¿qué vamos a hacer, guys? Primero vamos a hablar acerca de las vacaciones. Vamos a responder las dos primeras preguntas. So we have here, how often do you take vacations at your job? Entonces le va a preguntar a su compañero en el breakout room, how often? Y luego, when do you take them? ¿Cuándo tiene sus vacaciones? Okay. Y luego... vamos a practicar el diálogo, ¿ok? So, take turns. Luego inicia uno, luego el otro, ¿ok? So, you can practice. All right, so now, let me send you to the breakout rooms. Ahorita les mando el screen. ¿Ok? So, you can have it. And now, let me send you here. Let me see. ¿Ok? So, here we go. Practice, practice, ¿ok? We are going to have 12 minutes, so let's go. What happened? ¿Quién se fue? Ah, Luis. Give me a sec. Quizás lo sacó Zoom. Check. Luis, ¿sí está aquí? Ah, good. Me pareció que quedó congelado en la sesión. Al principio sí, incluso me sacó. Ajá. No sé si será la aplicación de Zoom. Me la sacó hace rato, me conecté con el teléfono, luego me volví a conectar con la computadora. Pero no necesitaba actualización. Yo creo que la aplicación está mal. Ah, ok. Sí, suele suceder eso. Siempre hay que regresar, ¿ok? Claro. All right. So, practice, Dennis, and say that. All right. Hola, Dennis. Hola. No. I have two books, each bonus is for more than six money, creo que era.
No, no, ya es 600, ¿qué? Kevin, sí. No lo veo, Kevin, why? ¿Por La qué no lo cámara. veo? Hola, hola. Ah, okay, good. Okay. Hoy sí. Thank you. ¿Cómo sería el último que es 6 money sería comer? $600. Ajá, okay. $600. $600. $600. Ajá, se lo voy a escribir en el chat. $600. Like that. Va, hoy seguís tú con. Hey, seguís con Ruth, yo con George, dale. Empiezas okay. tú. Hey, George. Hey, George. Hey, George. I have a question for you. Sería how often I have vacation. 100. ¿Qué tan a menudo tiene sus vacaciones? How often? Cada año. ¿En el año? En el año. ¿Solo una vez? Sí. Ah, yes. Okay. Entonces, hay que escribirlo así. So you can say, a year I have my vacations. Ahí se lo escribo. I have my vacations once a year. All one time a year. One time a year. Lo podemos decir de cualquiera de las dos maneras. One time a year. Entonces en la segunda, when do you take them? ¿Cómo sería? Podría decir I take my vacation on November. Ajá, yeah, okay. Like that. O si es para un holiday, por ejemplo, Holy Week, ajá, o algo así, ahí lo especificamos. Okay. Jason no está aquí, right? Paola sí está aquí. Paola. Hello. Sin la M, perdón, sin la A. Form. Miss, anda por ahí, ya le escuché. Qué mal que les avisa. Yo quisiera quitarle eso. No. Okay, no, tell me. Tengo una duda. Fíjese que vaya, en el caso de mis vacaciones, porque son anuales, ¿verdad? Las anuales de trabajo, yo las tomo de forma esporádica. Pero en el caso de Reina, como también las toma, digamos, unos 10 este mes, otros 10 este mes, aplica colocar la misma forma. Ajá, no hay como, o sea, no es fijo, puede ser así, aleatoria. Es aleatoria, de ¿verdad, Cristian, Reina? Sí. Es que, las mías yo las tomo en diciembre, Semana Santa y agosto. Ah, entonces podemos decir que para las holidays. Ajá. Ajá, I take my vacations on holidays. Yo lo my puse vacation acá. On holiday. All holidays of the year. Ah, pero podemos especificar. Ajá, podemos decir. Le pongo eso y lo voy a poner, sería Holy Week. August. Vacation. Okay, vacation. And December. En diciembre sería el otro. December. Ajá.
Vale, ese para contestar la primera pregunta. ¿Y la segunda cuál es? Es que está lloviendo fuerte aquí, casi no escuché lo que me decía, dejé los audífonos en la oficina. Okay, so the number two dice, when do you take them? Pero como ya le especificó en las vacaciones. Ajá. Ajá, ahí respondió las dos. Uh-huh. Ah, sí, es que en mi caso, Miss, vaya, de laborar, yo cumplo años en mayo, del primero al 15, pero por el cargo yo no las puedo tomar corrida, sino que digamos de esa semana tomo un día, tal vez del otro mes tomo dos, tres días y así. Por eso le puse que es de forma esporádica. Ah, okay, okay, ajá, ya, yeah, it's okay. De entonces manera. Solo eso es. Ajá, ya. Yeah. Sí, luego solo Christian especifica. Is vacation cuenta, esporádica for. ¿Qué manda, Cristian? Ahí humildemente. Entonces así sería, teacher. Christian, yes. Day is vacation sporadical form. Ahí sería, tal vez la palabra puede ser randomly, de manera aleatoria. Ajá, randomly. Randomly. Se lo mandaré en el chat. Okay. Hasta random. Hoy hizo que random es de forma aleatoria. Ajá, random aleatoria. Ah, okay. Sí, yo tengo varios compañeros que dicen. Ah, hay random. Random. Ajá. Son aleatorio. Que ya me olvidé, ya me quedaba. Ajá, ¿cómo es la cosa? Ok, good. ¿Y en el caso de Paola? Ahorita preguntarle, vamos. Por las vacaciones de Paola. ¿Tenemos alguien más? Sí, está Paola. Hi, guys. Sí, Paola. Paola, sorry, no la habíamos Hola. Visto. Hola. Nice to meet you. Nice to meet you too. In my case, my vacation on holiday to $600. Descansamos. Descansamos. Así. Es lo mejor yo la teacher. ¿Cómo no, se dice esa palabra? Ya le digo. Quiero ver dos, cuatro, ¿dónde está? Josh, la segunda conversación de Josh dice 10 days to exact. How many bonus do you have? Pairs, year. Ese pairs no sé cómo se dice. Pair. Per year. ¿Y uh-huh. qué es pair? Por año. Por año. No, per year. Gracias. Gracias. Did you finish? ¿Ya terminaron? Sí. Okay. Estamos descansando. Okay, you have 1 minute. Okay. Okay. Vacation. 20 days to be exact. How many bonuses do you have? Per year, Europe. I have for bonus. What are you? And how much do you receive it? Okay. I have those two books. Each bonus is for more than $600. Empiezo. Empiezas tú. Vale, dale. Hey Jones, I have a question for you. Do you pay vacation on your home? Yes, I do, Ruth. How about you? Okay. Me too. What are you? Hello? ¿Cómo se pronuncia, Miss? ¿Cómo se pronuncia about? ¿Cómo about? Se pronuncia about? About you. Okay. About you. Uh-huh. About you. Okay. Así thank tal you. Cual como lo dice. Okay. About you. Uh-huh. Thank you. Me too. I pay vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be, except how many bonuses do you have
per year rule? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I had used two, but each bonus is for more than $600. Vaya, comienzo. Ya. But each bonus is for more than. Okay, so welcome back. And now here we go. Let's check who are going to be our amazing volunteers today. Okay, so let's play. Vamos a jugar aquí. You see, en estas maquinitas sí ganamos, guys. So good. All right, so now we have right, derecha o izquierda, right or left? Right or left? Derecha. Left. Okay. Derecha, el primero que escuché fue right, so let's go in the right. Here we go. Awesome. Okay, so now we have Dennis and company. So Dennis, you were with? With who? With Liz, right? All right. So now let me share so you can practice the dialogue. Okay, so go. Comienzo. Okay, so let's go. Adelante. Hey Josh, I have a question. For you, do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? Per year. I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. All right, good job, guys. So just two little things here. Okay, so everyone activate your microphones and repeat with me. Bathe. Repeat. Bathe. All right. Bathe. This one. Much. 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 It sounds like this. ¿Cómo decir? Much. Like that. Much. Much. No much. Tiene que sonar como SH. No es mash. Sino que much. Como decir chalate, right? Chalate, much. Okay. All right. Good. Thank you, guys. So now let's check the next volunteers we have here. So now we go to the left and let's check. So in the left, let's go. All right. So let's go with Christian. So Christian, you were with? Yes, I'm here. Okay, with Reina, right? And Paola. And Paola, okay. So you choose, Reina or Paola? Reina. Okay, so let's go with Reina. What happened? What happened, Reina? Ataque de risa. Le esperé que si no se ríe yo igual. Okay, all right, so now. Okay. Hey, Joe. Cuenta hasta cuatro. Y luego, okay, let's go. La hey, dama Joe. Primero, Reina. Okay. Hey, Joe, I have a question for you. Do you have paid vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too.
I high pay vacation. How many days do you have your youth vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more. Is for more than $600. All right, good job, guys. So now let's practice pronunciation. Everyone, activate your microphones and repeat with me. Job. 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 Vacations. Job. Vacations. Lo podemos decir de dos maneras. Va. Vacations o vacations. Vacations. Va o vacations. Por eso a veces en las películas escuchamos que dicen vacay. Y eso significa que está contractado. Entonces dicen vacay, como nosotros decimos vacas. So like that, las vacas, right? Que no son los animales, sino que son las vacaciones, pero corto. So ellos dicen vacay. Entonces por eso podemos usar las dos. Vacations o vacations. Yes? All right. And now the next one, here we go. Let me have it here. Okay, repeat after me. Have. Have. Bonuses. Bonuses. Yes, only that one. Okay, good job. Thank you, guys. And now let's check the next amazing volunteers. So here we go. And now. Ya nos fuimos para la derecha, para la izquierda. So now in the middle, let's. So now we have Elvin. So Elvin, you were working with Kevin. All right. So Elvin and Kevin, let's go. Let me share the screen again. Okay. So here we go. Okay, let's go. ¿Empiezas tú? ¿O empiezo yo? Como sea. Bueno, empiezo yo. Okay. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have a paid vacation at your job? Yes, I do. Rook, how are you? How are you? Come on. How are you? Era la cosa. Ahí está. Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? You're on mute. Se le apagó el micrófono. 20 days to be exact. How many bonuses do you high per year group? I had four bonuses. What have you? And how much do you receive? I have hooks two books. Each bonus is for more arms. $6. Okay, good job, guys. So now, here we go. Let's practice pronunciation, okay? So activate your microphones. Repeat with me. About. 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 Year. 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 Bonuses. Receive. 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 Re. Receive. Just. Just. Como Justin Bieber, right? So just.
Each. I know this. Each. Each. Than. 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 And then $600. $600. Viene del 6, 6 y luego lo leo, que como son 6, 100, entonces 100 se dice 100. 100. 600 y luego dollars. $600. $600, right? Okay, good job. So now here we go. Let me check here. The next team. So we have now, let me check. So now we have here. Okay, so middle, left or right? Right. Yeah. Right. Let's go, Ignacio. Now, let me check here. Okay, ¿con quién estaba Ignacio? Conmigo, con Judith. Con Judith. All right, let's go. Okay. Y está por ahí, Ignacio. No lo escuché. Sí, okay. Lo siento, tenía el mute. Ah, bye. Okay, comienzo. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Okay, awesome. Now here we go. The last team. Vamos a seleccionarlo para que vean que siempre ganan. Sí. So now. Estas son las únicas maquinitas donde siempre ganamos, right? Leonardo. Let's go, Leonardo and the team. Gloria. With Gloria, all right, good. Now let me share. Here we go. Okay. Okay. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. Ay, permítame. Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. All right, good job, guys. So now, here we go, pronunciation. Repeat with me. Bonuses. 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 Receive. Bonus. Receive. 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 Okay. Good. And now, here we go. The question. How often do you take vacations at your job? And we start with, let me see, Judith. How often do you take vacations at your job? You didn't? Guys, no lo veo. What's happening? Kevin, Judith, Ignacio, Paola.
Thank you. Judith, are you there? Judith? No, Judith? Okay. So now, how often do you take vacations at your job, Leonardo? The vacation. Mm-hmm. Okay. How often? In February, the next years. In what? Sorry, can you repeat? I have the vacation. When? ¿Cuándo? In February, the next years. Okay. La palabra es, ¿en qué fecha? Sorry. February. February. ¿Febrero? February. Okay. All right. February. Okay, good. And now, the next one. How often do you take your vacations, Kevin? Perdón. How often? ¿Qué tan o cuándo toma sus vacaciones? August. Sí. For the holidays. Para la vacación de agosto, la fiesta. No, pasada la vacación. Ok, pero en agosto. Sí, en agosto. Ok, all right, so in August. Ok, good. And now, what about you, Dennis? It depends on what? On the job. On the job. All right, interesting, good. And now, but ese it depends más o menos cuando es. ¿Cuándo suele ser? No hay fecha específica, cuando no hay trabajo. Okay, interesting. All right, good. Thank you, Dennis. And now, what about you? ¿Y si siempre hay trabajo, no hay vacación? Eso sería una muy buena pregunta, right? So now, what about Elvin? No, siempre hay. Okay. All right, so Elvin, what about you? How often? Yes, I do. April. April? Okay. On the Holy Week? And goes May. May? Two? No me la dan siempre en el mismo periodo, pero me la dan. Pero van abril, por partes, mayo. Sí. ¿O una vez al año? ¿Una vez al año? No, tres días. ¿Tres días o una vez al año? Yes. Really? Pero como yo... Pero por partes. Sí, pero okay. Conmigo hay excepción. Hay veces yo tengo que viajar a Nicaragua. Entonces tomo 4 o 5 días. Okay. Interesting. All right. Good. And now, what about you, Gloria? How often? Microphone. You're on mute. I have the vacation in August. August, too. All right. For the holidays? Para las fiestas? Yes. Okay, good. Para ir a la feria, right? Okay, good. So now, what about you, Luis Guerrero? Sorry, but it's raining. It's raining? Yes. Okay. Once a year, miss. Once a year, all right. Yes, do you have a specific date? October. October? Okay, good. All right. And now what about you, Christian? My vacations take to randomly firm. Okay, randomly, right? Of the month. Okay, good. Thank you. And now what about you, Paola? I take my vacation on holiday. On the holidays. The three holidays? Three times a year. Three times per year. All right, good. Thank you for sharing. And what about you, Judith? Ya no compartió, no, right? Okay. I have my vacation one time a year.
Okay. Specifically in, oh, pardon, on November. November. All right, good. And what about you, Reina? I had the vacation and holiday. On the holidays? The three holidays? Yes. Okay, good. All right, thank you guys for sharing. And now, let me share with you some expressions that we can use when we ask about money. Cuando estamos preguntando sobre dinero. Si alguna vez viajamos, right? Y necesitamos saber algo relacionado al dinero. So here we go. So the first thing we need to know is, for example, how much do they pay? ¿Qué significa? Pay, pago, how much? ¿Qué tanto? ¿Tanto pagaste? Pagan, right? How much do they pay? En este contexto es ¿qué tanto? Ajá, pagan, right? Ajá. Now, how much do they charge? What is the meaning of this one? How much do they charge? ¿Qué tanto cobran? How much do they charge? ¿Qué tanto cobran? How much is it? Usted fue a comprar a la tienda y le pregunta a la señora ahí. How much is it? ¿Qué tanto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? O como decimos nosotros, ¿cuánto le debo, right? Que yo tenía una amiga que fue a estudiar a México y siempre le decía a la señora, mire, ¿y cuánto le debo? Y la señora decía, no, a mí no me debe nada, me tiene que pagar lo que le estoy dando, right? So, tenemos esa frase, right? Y luego, how much do you earn every month or monthly? ¿Qué tanto ganas? Earn en este sentido es ganar del salario, right? How much do you earn every month? ¿Qué tanto ganas cada mes? ¿O monthly, mensualmente? ¿Qué tanto ganas mensualmente? Entonces hacemos ese tipo de expresiones, right? Para preguntar cosas relacionadas con money, right? So now, here we go with the next part. So now we have here, circle the word that best completes the question. My God. Okay, so how much or how many do they pay? Y luego, how much or how many days do you have in your vacations? So now, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a utilizar una de las preguntas, ya sea how much o how many, para completar las preguntas, right? So now, o la, bueno, la mini conversación. So, si yo tengo en la letra A, let me have it here. Si yo tengo en la letra A, aquí debo escribirla. Y como letra B tengo, it is $10 with 50 cents. ¿Qué, cuál es la pregunta que voy a hacer? How many? How many? How much is it? How much? How much? Much. Is? It's. Is? It. ¿Cuánto es? Hablando de dinero, right? How much is it? Y la respuesta es, it is $10.50. How much is it? It is $10.50. Okay. Now, in number two, tenemos I make $545 monthly. Yo hago de ganar. How much do you earn every month? How much? How much do you make? Do you? Aquí podemos decir, how much do you make? Y como en la respuesta dice monthly, lo agregamos a la pregunta, right? How much do you make monthly? How much do you make monthly? O solo how much do you make? It's okay. So like that.
How much do you make? Y la respuesta, I make $545 monthly. So, 545 mensualmente. And now, number three. We have, they take $23 per item. How much do they take? Do they charge? How much do they? Do they pay for item? Cobran, ¿cómo era cobran? Charge. How much do they charge? How much do they charge? And now in the number four, the company pays $690 with bonuses. How much do they pay? How much do they pay? ¿Cuánto? Pagan. Ajá. La compañía paga $690 with bonuses. Okay, good. So now, questions about this? ¿Alguna duda, una pregunta sobre esto? Ahorita no, right? Okay, so let's continue. Okay, so now we have here the letter to Dominic's new job. Vamos a leer la carta y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar si cada una de estas oraciones es, ¿qué tenemos aquí? True or false. False. Entonces, si yo creo que Dominic speaks to clients in her new job, voy a decir true. Si yo digo que es verdadero. ¿De acuerdo a qué, guys? De acuerdo a la carta. Okay, so, vamos a leer la carta y vamos a descubrir si son verdaderas o falsas, right? So, true or false. So, now let me send you the screenshot. Les mando la screenshot ahorita. And let's practice in the break room, okay? We're going to have 10 minutes. So let's go. Conversación. Oh, vamos a leer la conversación. Dice, welcome to Drivers Inc. Congratulations. You are now part of the Drivers family. Some information about you. Yes, true. No se quiere decir que. Es True. Y aquí vamos a ver, dice May Glenda Dominic Sánchez. Yo soy Junior Sales Manager. Y KJ Jersey. Had meeting with your manager every weekend. Get in contact with customers. Answer client questions about our product. They order on the telephone. Call potential clients.
vacation in the weekend per year as public holiday. Dice de que el salario es de 440 per month más bonus. Aquí her salary is de 100 per. Entonces sería tú. Sí, la primera sí. The first. Mm-hmm. Okay. Sí, porque están literal dos. Que habla con 500. Ajá. Mm-hmm. Quiero ver el salario de 100 por semana. Por semana. Dice vacaciones, salario 440 por mes, más el bonus. Lo dividimos entre 4. Pues sí. Bueno, pero. Quiero ver. Me queda la división. El bono creo que lo supera. Quiero ver 440 dividido entre 4. Congratulations, you are no. ¿Cómo se lee el salario, Miss? Sorry? ¿Cuál salario? Salario. 440. 440. Carefully. Cuidadosamente. ¿Cómo se carefully? Pronuncia? Carefully. Ajá. Cuidadosamente. Ajá. Uh-huh. Ya me salieron dudas, Miss. Tell me. Vaya, es que la primera pregunta dice, Dominic speak to clients in her new job. Entonces yo la tengo que es true porque dice getting contact with customers y la otra dice answer client questions about our products. Entonces sí. Yeah, so true. Sí, entonces la otra dice his salary is $100 per week. Pero si hacemos la conversión son 110 por semana. Entonces, this is false. Oh, exactly. Dominic get a yearly vacation. Y dice 2 weeks per year. A yearly significa una vez al año. Y aquí, bueno, sería entonces, false. Una al año. Uh-huh. False, porque pero ahí dice 2 weeks. Ah. Pero igual es una. Ah, o sea, solo con 2 semanas al año. Uh-huh. Dice Dominic toma vacaciones anuales. Pero luego dice. Más public holidays. Plus. Más. Ajá. Más las. Es las fall. Vacaciones. Las de ley, ¿no? Right? Uh-huh. Ajá, correcto. Ajá. Entonces, ¿cuál sería? False. ¿Ah? Y la última dice, ¿seguro que sería false? No, es true. Es que por lo que le digo, si dice que es una vez al año, entonces si toda esa vacación es una vez al año, ajá, aunque sean holidays. Ajá, entonces Dominic obtiene una vacación anual. Ajá, y dice, una vacación anual, y dice... Ajá, que recibe true. 2 semanas al año más las de ley, digamos. Más las de ley, ajá. So, pero todas es una vez al año. Entonces, true. Okay. True. Y she has to work on holidays. No. It's false. This is false. ¿Por qué? Porque ahí dice que se las dan, ¿verdad? Las sí. Public holidays. Okay, you see. ¿Qué easy, más right? A hacer? Just practice. El diálogo, la rueda de respuestas. Las respuestas, yeah. Ah, ok. Only the answers, so you're ready. Thank you, miss. Ok, good. Thank you. ¿Quién sigue? Mire, dice Dominique, hablaba a los clientes en su nuevo trabajo. En la primera pregunta, dice Dominique, habla a los clientes en su primer trabajo, en su nuevo trabajo. Ajá. Uh-huh.
Entonces es true. Ah, oh, bueno. Yo sí, ayer lo imprimí. Es que es más fácil. Sí. Mm. Yo me tengo que ir a la captura con el teléfono. Y... ¿En el teléfono te conectas tú? Sí, en el teléfono. Ah, sí. Iba yo. Correcto. Ready? Así. Yes. Awesome. Good. You have still 2 minutes. So if you can practice pronunciation, okay? De las oraciones de true or false, practice pronunciation. Okay. Annually. Hi, teacher. I have a question. Tell me. What? Anuales, ¿quiere que solo una vez al año? Uh-huh. O, sí, vea. Mm-hmm. Yearly, una vez al año, o anualmente, ajá. Y en el caso que dice 2 weeks per year, ajá, 2 semanas. Aplicaría, vea, o no. Pero ahí cuenta las mm-hmm. públicas también. Así que mm-hmm. sería uno, vea. Mm, aunque okay. dice agregado. Ok, en este caso, ¿cómo lo podemos plantear? Si dice 2 semanas, probablemente son los 15 días, ¿right? Ajá, ajá. Entonces, ajá, sí, de una vez, ajá. Entonces podemos decir que solo una vez se la dan al año. Entonces, si dice más, va aparte, vean. Ajá, dice las anuales más las de ley, las public. Ajá, llamémosle de ley, right? Ok. En este caso, las de ley nos van a servir para la siguiente. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Bueno, la siguiente que, oración. Ajá. Que ella sí trabaja los días feriados, prácticamente. Ajá. Entonces, pero ¿trabaja los feriados? No. Ajá. ¿Por qué? Guay. ¿Por qué se le dan de vacaciones? Ajá, le dan incluidas en el combo de las vacaciones. Ajá, she pero has the... Ajá, esas serían en el combo, las públicas, right? Ah. En el mismo de la vacación. Uh-huh. Ah, ya. Yeah. Bueno. All right, let's go. Bueno, yo le puse false. Hello, let's check. All right, so we can have it here. Okay, so now for number one, Dominic. Uh-huh, Dominic speaks. Dominic speaks to clients in her New York. To clients in true. Her new job. True or false? True. True. Okay. ¿Alguien tiene algo diferente? Do you have the same? Yes. All right, good. Now, her salary is $100 per week. False, right? False. Okay, why? ¿Por qué falso? ¿Porque cuánto gana? 440 Exactly, good. Now, Dominic... Tiene el bono. Uh-huh, plus the bonus, right? Dominic gets a yearly vacation? True. Okay. True. ¿Alguien tiene algo diferente? No. Okay, good. And now, ahí había una... Teníamos una discusión, right, que decía... 2 semanas al año, pero también las públicas, right? Pero si lo contamos como un combo, sería una sola, right? Al año. Okay, so now, she has to work on holidays. False, right? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Que si trabaja en día festivo.
Ajá. ¿No tiene dos semanas de vacaciones al año fijo o en los feriados? Ajá, las public holidays, la de ley, right? Good job, you see, super easy, right? So now, only one little thing before we finish. Okay, oh, right, this one. Okay, so now we have to decide if we need many or much. If we have here, this one, si tenemos money is in a bank, ¿cuál vamos a utilizar? How much or how many? How much money, money no lo puedo contar, so how much. Luego, paper does a printer need, paper. How many? How many paper? Paper? How many paper? Does... ¿Papel? ¿Es contable o no contable? Sí. Contable o uncountable? Contable. ¿Papel? Los papeles. ¿Papeles? Son varios. Son varios. Papers. Ajá, papers. Okay. Now, hours. How much? How much? How much hours? ¿Por qué how much? Why? Hours? Porque no es contable, words. Hours? ¿Hora? Horas. How many hours? Uh-huh. Many hours a day does to work. How many hours? Now, information. How much? Cuando hablamos de los abstracts. Luego, days. How many? Si dicen money, money es lo otro, right? How many days? And the last one, employees. ¿Qué es employees? How many employees does your company have? Mm-hmm. All right. So now, guys, do you have it clear? Questions? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Employees es... Empleados. Okay. Mm-hmm. Employees. Si lo quiero decir en singular, digo... Employees. Uh-huh. All right, good question. So now, if you don't have questions, guys, now let me check the attendance, okay, so we can go. But before, let me check. Judith, can you stay for the one-on-one session? ¿Se puede quedar para la one-on-one? Yes. Okay, sí. Good. So now, so just let me check the attendance. All right. So we have here, okay, Cristian Mateo Cruz. Present. Dennis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. No, Enzo. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Yvette León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. Present. Liz Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present por dos. Luis Manrique Vázquez. María Emma Galvez. Nelson Isidoro Escobar. Oscar Ignacio Cornejo. Present. Paola Beatriz Ramírez. Present. Priscila Ivette García.
Reina Margarita Cortés. Present. Okay, and René Eliseo Cortés. Okay, guys, so thank you so much for staying. Okay, so have an amazing night and see you guys tomorrow. Okay, so bye bye, sweet dreams. Que tengan dulces sueños. Bye, see you. Goodbye, goodbye. Bye, goodbye. See you. Thank you. Bye. Good night. Okay, and I'm going to be staying with you. So, Judith, si tiene alguna consulta, no sé, alguna duda que tenga sobre lo que hayamos visto, I don't know. Este es su momento. Lo que sí es que a veces me confundo quizás con las preguntas, pero es porque creo que dicen otras cosas y no es así. Ok, ¿en el caso de cuáles? De la, por ejemplo, la del salario. Ajá. Según yo, era arriba de los 100 o igual a los 100. Ah, ajá. Ok. Entonces yo le había puesto... ¿Qué le había puesto? Ah, le había puesto verdadero. Ah, ok. En este caso, usted tiene que fijarse en las palabras chiquitas, right? Déjeme le comparto. Por ejemplo, acá. En el caso del salario, la número 2. ¿Yes? Uh-huh. Sí. Ok. En el caso de la número 2, si se fija, dice su salario, her salary, es, y luego dice 100. Y ahí es donde tenemos que fijarnos en esas palabras chiquitas, right? So, dice per. Entonces, yo sé que per significa por. Ajá. Por semana. Ajá. Entonces, hay que fijarnos en esas detallitas chiquitas para saber de qué se trata, right? Igual esta, yearly. Identificar palabras clave. Yearly, entonces yo lo busco y ahí encuentro que es anualmente, ajá, o al año. Entonces ya digo, ah, ok, al año, entonces ¿qué significa? Right? Y así para cada uno. En este caso yo le puedo aconsejar que también utilice el traductor de Google. Es bueno, pero muchas veces se queda como corto. Entonces uno que podemos utilizar es el DeepL, solo que no recuerdo, se los envié por WhatsApp, ¿no se ha fijado? No. Pero lo voy a buscar ahorita. Okay. Igual déjenme, lo voy a enviar porque no, no recuerdo si se los envié o no. Ese es un muy, muy buen diccionario. Nos da explicaciones y como palabras más, como las oraciones mejor organizadas. Uh-huh. Déjenme ahorita se los envío al grupo. Ese es el DeepL. Entonces, por ejemplo, con esa palabra per, ahorita le muestro. Con esa palabra usted puede, va al diccionario, está ahí, creo que hay una aplicación para celular también. Sí, por ejemplo, acá, usted le da en per y ahí puede ver, le da las diferentes, se lo quita al revés. Ajá, tenemos per. Seleccionamos el idioma, ajá, y luego aquí, por, en, inclusive abajo, ya cuando usted ve la traducción, también le da como más opciones, por ejemplo, si es preposición, y así para cada una de las palabras que usted busque, le da así como tal cual, si es un nombre, si es un verbo, si es un adjetivo. Entonces, yo considero que este es uno de los más completos, entonces le puede ayudar un montón. También con la parte de pronunciación, si se fija aquí aparece una bocinita, en el de Google también lo tiene, entonces tiene la opción siempre de poderlo escuchar también la pronunciación. En el caso de esta, solo le da clic ahí y ya puede escuchar. Ajá. Entonces es como más fácil también para practicar esa parte. No sé si tiene alguna otra duda. Mi duda es, que ¿cómo me escucha usted? ¿Cómo lo escucho yo? Ajá, con respecto a la pronunciación. Ajá. Tengo bastante que mejorar. O sea.
Pues considero que está bastante bien. Solo hay que mantenerse, ¿verdad? Para seguir. Yo le puedo dar un tip. En el caso de pronunciación, ¿usted le gusta ver series o películas, cosas así? Sí, solo que yo me fui allá, lejos con eso. ¿Por qué? ¿Usted porque ve coreanas? Ajá. Ya me le adiviné. Okay. En este caso yo le aconsejo, si usted puede ver series en inglés o si le gusta ver películas o inclusive escuchar música, hágalo en inglés para que, y siempre ponga el subtítulo, inclusive con las canciones hay que poner subtítulo, de esa manera usted va, el cerebro automáticamente va asociando, usted va viendo cómo se escribe en español y va escuchando. Entonces, al final, después, usted puede buscar la traducción, por ejemplo, de una canción. Entonces, ve diferentes palabras. Entonces, cuando usted las escucha, automáticamente ya su cerebro va adquiriendo esa parte de pronunciación, aparte del listening, ¿verdad? Entonces, eso sí le va a ayudar un montón. Es un buen tip, créeme que yo así aprendí un montón de listening a puras series y películas. Entonces, todo lo que usted escuche, procure que sea en inglés. Está bien lo del coreano y todo lo demás, right? Pero, pero para mejorar en inglés, precisamente también es bueno eso, ¿verdad? Entonces, si a usted ya le gusta hacer eso, sería un plus que lo pueda hacer en inglés también. Así le va a ayudar también un montón. Y yes. Para mejorar mis nervios, ¿qué puedo hacer? Los nervios, esos con el camino se quitan. Solo hay que participar, hay que exponerse a lo que le da nervio para que se le vaya quitando. Pero eso es con el tiempo, créame. Y se lo digo por experiencia. ¿Por qué? En mi caso, yo siempre dije que nunca iba a dar clases porque a mí me daba miedo hablar en público. Entonces, yo siempre decía, ay, no, yo eso no lo voy a hacer. Entonces, por eso mi primer carrera no tiene nada que ver con docencia. Entonces, por cosas de la vida, terminé dando clases y pues luego también ya lo estudié. Entonces, si uno no se expone, si uno no se quita aquello de no puedo, no quiero, me da miedo, right? Lo que pasa al final es que usted no se va a dar cuenta de lo que usted es capaz. Entonces, hay que exponerse de modo, vea. Si dice usted, ay, me da nervios, no sé qué, pero tengo que hacerlo. Entonces, eso hace que con el tiempo usted vaya ya así como lo va normalizando y de repente solo lo está haciendo y ya no se da cuenta. Ya no sabe ni qué es nervios ni nada, así que se quita con el tiempo. Okay. Así que no se preocupe. Sí, no sé si tiene otra duda. Solamente. Solo los tips. Ok, good. All right. Igual, cualquier cosa, yo les debo todavía, pero mañana se los mando, lo prometo, lo de intonation. Les voy a mandar unos videos que tengo de YouTube que son bastante buenos para ir practicando la parte de entonación también. Okay, good. Okay, entonces la dejo descansar. All right. So, bye-bye. See you. See you tomorrow.